Hola a todos, hoy les voy a dejar un cuadro reciclado con mucho relieve y bien fácil de hacer. Como ven, tengo pedazos de tela, puede ser cualquier tela que no usen más. Voy a cortar tiras de 5 centímetros más o menos de ancho y entre 15 y 20 centímetros de largo. En un bowl voy a mezclar cola vinílica con un poquito de agua y voy a mojar bien mis tiritas que ya tengo cortadas. Como ven, así voy a ir enrollando para poder armar una flor. Con mis manos le voy a ir dando forma. Así les tiene que quedar la flor. Fíjense qué linda que queda la rosa. Ahora la vamos a poner a secar. Cuando tengo la cantidad que voy a querer para mis cuadros, las voy a poner sobre un plástico y las voy a dejar secar muy bien hasta que estén bien duras. Como ven, yo tengo un pedazo de madera al que le hice unos relieves con una jeringa y enduido mezclado con cola vinílica. Luego lo pinté todo color blanco. Acá tengo unas ramitas secas que junté y así las pongo sobre la madera y voy armando el diseño. Como ven, ya tengo todas las ramitas pegadas y mis flores bien secas y duras. Y así voy a empezar a pegar las flores sobre mis ramitas. Yo uso la pistolita de silicona para pegar. Cuando ya tenemos así todo bien pegado, vamos a agarrar nuestro aerosol. El que yo elegí es color oro. Ustedes lo hacen del color que más les guste. Y empezamos a pintar. Yo no lo pinté completo, solo las flores completas y las ramitas. Acá se puede apreciar que solo las ramitas y las flores están pintadas en su totalidad. El fondo solo lo salpiqué con aerosol. Y así nos va a quedar terminado. Espero les haya gustado. Es un trabajo sencillo y muy lindo y decorativo. Chicas, no dejen de ver mi próximo video. Les voy a enseñar a hacer esta damajuana en papel periódico. Besitos.